sombra de la sombra, la luz que agoniza, la soledad del espíritu, voz gloriosa del averno que me recorre. Soy la espada afilada que perfora la carne de mi lengua, la lengua serpentina de mi alma. Soy la sombra de la sombra. Jesucristo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.